Casco y Centro campeones en Apóstoles. Los equipos posadeños se coronaron en las categorías M1 y M2, respectivamente, del torneo 7 juvenil de rugby disputado en el club ucraniano. Los Pumas 7 fueron medalla de bronce en el 7 de Dubái. El seleccionado argentino de rugby 7, los Pumas, ganó la medalla de bronce del torneo de Dubái en el inicio del World 7 Series, tras vencer en el partido decisivo al campeón olímpico Fiji por 19-12. Marianela Pedroso se viste de albiceleste. La eldoradense fue convocada para formar parte de la selección argentina mayor de softball. Será la primera misionera en integrar un combinado nacional. La Federación Metropolitana se llevó los mejores puestos y la copa que estuvo en juego en el Nacional Federativo Nivel C de Gimnasia Rítmica, que tuvo como sede el Polideportivo Finito Germán de Posadas. Misiones redondeó una decorosa participación, logrando sus representantes puestos relevantes en diferentes categorías. Fueron 8 las federaciones deportivas provinciales que compitieron en la Tierra Colorada: Tierra del Fuego, Metropolitana, Córdoba, Río Negro, San Luis, Santa Fe, Tucumán y Misiones. En total, 300 gimnastas. La Tierra Colorada estuvo representada por 75 gimnastas oriundas de Puerto Rico, Leandro Enialem, Oberá y Posadas. La modalidad de esta competencia fueron los pequeños aparatos, entre ellos cinta, soga, maza, pelota y aro. Felices de volver a la competencia luego de esta pandemia. Tenemos en total 300 gimnastas durante estos 3 días de competencia, 8 federaciones deportivas. No es el número que estamos acostumbrados, siempre hemos tenido 700, 800 gimnastas, pero de esta vuelta a la competencia nos pone muy contentos de este número y de las cantidades de federaciones que vinieron. Hablando un poco de las categorías que compitieron ayer y hoy. Sí, el nivel C, el nivel más básico de competencia, donde son las categorías mini, preinfantil, infantil, open, juvenil y mayores. Se compite en las modalidades individuales, dúos, tríos y conjuntos. Entonado con las 3 victorias conseguidas como local en la Liga Nacional de Básquet, que equilibraron su récord en 4 derrotas y 4 triunfos, OTC visitará el miércoles a las 21:30 a San Martín de Corrientes y el domingo a las 22 a la Unión de Formosa. La semana que debió ser tranquila por las victorias se vio sacudida por la decisión de Jonathan Slider de abandonar las filas celestes en pleno certamen. Si bien el jugador aclaró que su salida estuvo originada por cuestiones familiares, el equipo de Oberá pierde una importante pieza de recambio. Por el momento, la dirigencia anticipó que no buscará subrogante, aunque habrá que ver cuáles son las necesidades del entrenador para el futuro. Y Tokio no dejaron dudas en los cotejos revancha de la Liga Provincial de Básquet y se convirtieron en los finalistas de la edición 2021. Como local, los japoneses impusieron una clara superioridad ante Siglo XXI y lo derrotaron 99-59 en un partido que prácticamente quedó definido en su primera mitad, no solo por la diferencia, sino por la escasez de la reacción en el rival. Onishi rotó el equipo y le dio minutos a todos sus jugadores, ya que el trámite se lo permitió. Leandro Fleming con 24 y Lucas Landi con 23 fueron los goleadores del vencedor. Por su parte, el representante obereño, invicto en sus 12 presentaciones, dio cuenta de un desconocido Mitre al que derrotó por 109-70, basado en un ritmo y precisión que quebró rápidamente la estrategia del visitante, que corriendo de atrás se mostró errático y no consiguió achicar la brecha en ningún pasaje. Sabíamos que estábamos dispuestos y con confianza de llegar a la final. Y sabemos que, no sé cómo salió Mitre, no te sé, pero que nos va a esperar un rival duro. Por suerte puede venir la gente, hay mucho público, se extrañaba mucho esto. El federal que jugamos fue sin gente, sin público, y la verdad que influye mucho y muy contento por eso. Ahora viene OTC en la final, ¿qué opina del rival? Es muy duro, perdimos los 2 partidos, perdimos acá, perdimos allá.
Yo creo que ellos tienen un exceso de pata de entrenamiento, nos sacan eso, pero le podemos ganar si jugamos así como hoy. Este partido, la gente que vino, hace mucho que no pasaba esto y bueno, ahora se nos viene un rival muy duro que sabemos cómo juega, que OTC. Bueno, ahora ya se confirmó la participación de nuevo en el Federal. Sí, la última vez en los playoffs no se nos dio. Creo que esa es la parte que tenemos que encarar ahora y yo sé que nos va a ir muy bien. Bueno, en el partido estuviste con la mano muy fina, ¿no? Sí, esta vez se nos entró, no solo a mí, a Toto también y a otros jugadores, que eso es lo que nos faltaba el primer partido, que se nos cerró el aro. Era un objetivo que nos habíamos puesto y lo cumplimos por ahí jugando de menor a mayor lo que fue la temporada y eso a mí hoy me da cierta tranquilidad, los chicos están dando todo, estamos jugando en la local, ahora en provincial, jugamos hoy, el lunes tenemos partido de nuevo en la semifinal. Los chicos están haciendo un sacrificio muy grande y yo lo valoro muchísimo, la verdad. ¿Para el Federal hay algún refuerzo o vas a mantener bastante la base? No, y el Federal ya están los chicos que van a jugar, tenemos algunos refuerzos, vamos a mantener igual la base de acá, de Landy, Gonzalo Santa Cruz, Toto, Sarkis y Manol, Genaro Cabrera, los chicos entrarán más al final, pero nos reforzamos por ahí en donde creemos que tenemos que dar un paso de calidad, así que también ansioso por esperar eso. Tras los festejos, Tokio ya piensa en el rival de la final. El técnico admite que hay que estar muy atentos para aspirar a ganarla. Y es el rival a vencer. Cuando nosotros jugamos las primeras dos partidos contra ellos en la fase regular, le dije a los chicos, vamos a ir a ese partido, la final y la revancha contra ellos. Son el mejor equipo, lo demostraron de punta a punta en todo el torneo. Tenemos una oportunidad más para tratar de ganarles. ¿Y cómo pensás si le puede ganar? ¿Vos crees en Dios? Recemos, hay que rezar. Nada, los nuestros tienen mucha experiencia, tienen mucho talento, ellos también. Creo que va a ser un hermoso partido de básquet, un buen cruce. Ojalá que los dos equipos puedan estar completos, porque también eso es importante, temas fechas. Pero nada, estos equipos hay que cometer la menor cantidad de errores posibles y rezar. Este sábado 27 se jugaron las semifinales de las categorías libres e intermedia en la Liga Interprofesional de Fútbol Amateur y ya están los finalistas. En tanto en la categoría senior, las semifinales se jugarán en la próxima fecha. En la categoría libres, Contadores United se convirtió en el finalista luego de ganar la Salud por 2-0. En tanto Ingenieros, también logró la clasificación superando a Unión por 1-0. Prensa y Profesores 2 son los finalistas en la categoría intermedia. Prensa clasificó a la final luego de superar 2-1 Ingenieros. En tanto Profesores 2 empató 1-1 con Asociados y tuvieron que ir a los penales donde se impuso Profesores 2 y es finalista luego de un 5-4. Tenemos un equipo muy competitivo y contento por suerte. Final dura contra Salud, pero bueno, ellos también siempre llegan a estas instancias, pero contento con el grupo que tenemos. Básicamente nos acomodamos, supimos mantener el control del partido y bueno, más que nada experiencia con el grupo y eso ayudó bastante a mantenernos bien. El gol es para mi familia y por un momento muy especial que estuve pasando con mis padres y mi hermana, así que esto da fuerza para seguir. Estamos medio perdidos, sí, pero esa cosa que pasa por ser el partido decisivo, uno entra medio nervioso, exactamente, y por suerte pudimos arreglar y salí victorioso de la semi. ¿La pelota te quedó ahí? Por suerte sí, mi compañero, mi amigo pateó y quedó ahí, le pude empujar, por suerte, y para ganar la semi. Bueno, ¿qué se siente llegar a la final? Y es un campeonato parejo, difícil, y uno se siente feliz, ¿no? Porque para jugar una semifinal y ganar, ya es complicado, y ahora si ganamos el torneo va a ser mucho, mucho más lindo, mucho mejor, ¿no? Y bueno, en primer lugar quiero saludar y felicitar a todo el equipo que hicieron un gran esfuerzo para poder llegar otra vez a otra final. Vamos a ver si se nos da esta vez. Fue una sensación que tuve de que la pelota iba a pasar y bueno, corrí por las dudas y me quedó y bueno, me pudo concretar el gol y le quiero dedicar a todo el equipo, así que estamos muy contentos. Y los penales, sí, es una cuestión de suerte. Estuvimos a un tiro de quedar afuera y bueno, se nos dio la oportunidad y pudimos concretar y bueno, ahora otra final con Prensa, que es un excelente equipo. Un equipo muy, un rival muy fuerte y bueno, está bueno, va a estar lindo partido va a ser. Nuevamente llegamos a una final. Cuando empezamos este torneo, habíamos hablado entre los muchachos de por ahí darle
la posibilidad a todos los otros chicos que no estaban jugando, hacer como un campeonato de transición, ¿no? Para que puedan tener toda la posibilidad de jugar. Y bueno, pero fuimos despacito, de menor a mayor. Los primeros partidos también tuvimos el equipo diezmado por expulsiones, lesiones, y bueno, pero se fue llevando adelante y bueno, llegamos nuevamente a una final. Otra vez con Procer estuvimos. Linda final, cualquiera de los dos va a ser linda la final. Ya nos conocemos con los dos. Pero bueno, esperemos llegar bien nosotros, que lo que más nos interesa, recuperar otra vez lesionados. Y bueno, y estar de la mejor manera para poder salir campeones. Nahuel Santamaría se entrenó con Pierluigi. El piloto misionero completó una jornada de pruebas en Arrecifes junto al múltiple campeón argentino. El Mundial Junior Femenino de Sudáfrica fue suspendido por la nueva variante de COVID-19. La Federación Internacional de Hockey decidió la medida para el torneo que se disputaría del 5 al 16 de diciembre, en el que iban a participar las Leoncitas. Mundial de Qatar 2022. Italia y Portugal quedaron en el mismo grupo del repechaje por eliminatorias y solo uno podrá clasificar. El Campeonato Misionero de Karting en Pista, que fiscaliza la FEMAT, cerró un año histórico en el Kartódromo del Rosamonte de Posadas, con 104 pilotos y coronando los campeones del 2021. Los que se coronaron campeones fueron Ayrton Voss en la 4T estándar, Francisco Morgenstern en categoría escuela, Maximiliano Hipólito en cajeros promocional, Renato Longarzo, Escanata en 110 centímetros cúbicos, Julio da Silva en la 10 HP, Santiago Prates en Master 200, Alicia Graef en Copa Damas. En 4 tiempos senior, la última competencia quedó en suspenso por deportiva y quedará a definir en los próximos días. La lluvia puso un condimento aparte a la definición, fue inesperada en horas tempranas, que hizo retrasar un poco la actividad, pero los pilotos, con sus distintas categorías, desafiaron una vez más al Kartódromo posadeño y dieron cuenta de un espectáculo distintivo para los campeonatos. Emocionado, contento, un sacrificio todo el año. Ayer habíamos hecho un buen tiempo, habíamos hecho la pole y bueno, hoy en lluvia por ahí no fue ideal la puesta a punto que pusimos. Fuimos segundo, igual terminamos ahí de Lukowski. Y bueno, la final iba a ser atípica, o llovía o no. Se secó a última hora, decidimos ir con goma lisa, como lo hicieron todos. Y bueno, busqué hacer una buena maniobra. Sabía que tenía que buscarlo en un lugar donde le tenía que sorprender, porque sé que él también iba por todo o nada. Así que salió bien redondito y bueno, acá estamos festejando el campeonato. Fue un fin de semana medio raro, medio atípico. Ayer habíamos hecho la pole. Estábamos rápido y hoy en la serie unas complicaciones con la puesta a punto no nos privó de andar bien en la lluvia. Y bueno, secó, pusimos la goma lisa y cerramos el año ganando. Un campeonato soñado, la verdad que increíble. Y bueno, arrancamos, creo que ganamos 6 de 8. Acá en Posada habíamos terminado segundo también y la fecha pasada nos quedamos por la cadena. Saltó la cadena en la primera vuelta, así que bueno, pero bueno, la fecha pasada ya nos alcanzó los puntos en la serie para poder coronarnos, así que más de contento. Habíamos dado por perdido el campeonato, tuvimos un inconveniente en la clasificación, pero hoy la lluvia nos acompañó. La verdad que esperábamos que llueva, sabíamos que nos iba a favorecer, y así fue, llovió y pudimos hacer una gran remontada y ganar la serie y terminar segundo en la final, que es lo que nos termina dando el campeonato. Sería que terminó un año espectacular. Increíble, la verdad que nunca pensé llegar a ser campeón en el segundo año corriendo en el karting, así que para mí haber llegado hasta acá ya era un logro y tener el campeonato obviamente mucho más. Jugó la tercera fecha del torneo regional amateur en Santo Pipó. El equipo local, que necesitaba una victoria, formó de la siguiente manera: con Tomás Pallares en el arco, con la número 2, Víctor Cabañas, la 3, Daniel Millán, con la 4, Juniors Alegre, con la número 5, Gustavo Paredes, con la número 6, Ernesto Mazacote, con la número 7, Pablo Reis, con la 8, Ramón Zarza,
con la número 9, Lucas Velázquez, con la 10, Julián Vera y con la 11, Rodrigo Cerdán. Estos son los 11 que eligió Diego Millán para este partido como local. Por su parte, Guaraní Antonio Franco, en busca de un triunfo para quedar como único líder, formó de la siguiente manera: Eduardo Flores en el arco, con la número 2, Rodrigo Lechner, con la 3, Ezequiel Medina, con la número 4, Alejandro Tarrito Pérez, con la 5, Juan Ardetti, con la número 6, Gustavo Morales, con la 7, Alejandro Benítez, con la 8, el experimentado Darío Cardoso, con la 9, Ignacio Balsagiacomo, con la número 10, Alan Almirón y con la 11, Juan Rodríguez, los dirigidos técnicamente por Carlos Martú. Guaraní Antonio Franco festejó en un polémico final ante Sporting. Guaraní derrotó 2-1 a Sporting en Santo Pipo, partido válido por la tercera fecha de la Zona 1 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Amateur. Se disputó en un terreno pesado y que tuvo un flojo arbitraje del obereño Luis Rivas. Sobre los 6 minutos, abrió la cuenta Ignacio Balsagiacomo, quien conectó de cabeza un preciso centro de Juan Manuel Rodríguez. Cuando iban 81 minutos, el árbitro le cobró una falta dentro del área a Jonathan Medina sobre Richard Núñez y expulsó al defensor franjeado. Alberto Acosta se encargó del disparo y la pelota se fue por arriba. De tanto insistir, a 5 minutos del final, Nicolás Zarza lo empató con un zapatazo desde afuera del área y parecía que Sporting estaba más cerca de la victoria. Sin embargo, cuando se jugaban 4 de los 5 minutos agregados, Luis Rivas le cobró mano penal a Héctor Millán y el arquero Eduardo Flores, con mucha tranquilidad, la puso abajo y a la derecha el arquero Tomás Palleres, que eligió el palo opuesto y le dio una importantísima victoria al 11 que dirige Carlos Marzuk. Nos vamos con un... no con un poquito, con bastante bronca, porque creo que no merecíamos el empate y un poquito más. Creo que lo buscamos... ellos manejaron los primeros 15, 20 minutos y después manejamos nosotros todo el partido. Se metieron atrás, le expulsaron a un jugador, tuvimos un penal a favor, tuvimos muchas chances. No fuimos concretos, no lo pudimos definir y el árbitro cobra mancha en el último 2 minutos de adición y nos hacen el 2-1. Creo que es injusto, creo que nos vamos con la mano vacía y con mucha bronca, como te dije al principio, porque no nos merecíamos perder. Yo creo que también justamente estábamos hablando ahí en el vestuario y yo creo que si se tendrían que cobrar los penales así, yo creo que tiene que haber mucho. Como se juega ahora, hay muchas cortinas y todas esas cosas, así que Lesnar por ahí va a chocar a un compañero, yo me meto enfrente, y incluso yo le reclamo arriba que me pegó una piña, pero nada más fue un choque de Lesnar hacia mí y pitó, nadie sabía qué había cobrado, así que nada, yo estoy tranquilo, ya sé que no hice ni un penal, nada, así que nada, con bronca porque... perdimos un partido que teníamos para ganarlo y bueno, nos quedamos sin nada. Pues sabíamos que iba a ser un partido así, difícil, una cancha muy difícil con referee, muy difícil también, que por un momento te ponen sobre un lado y se complica un poco nuestro juego. Era todo pelotazo. En el segundo tiempo sabíamos que le iban a buscar a su delantero y como sabíamos que teníamos el referee un poco inclinado, sabíamos que se nos iba a complicar un poquito. Los 3 puntos fueron importantes hoy y vinimos en busca de eso y gracias a Dios se nos dio. Un partido muy difícil, la cancha muy complicada, por ahí el rival, el segundo tiempo más que nada, le ayudó un poco el árbitro, le inclinó la cancha para ello y se nos hizo difícil, pero por suerte a lo último con una jugada, la del penal, lo pudimos ganar. Los 3 puntos valen el doble, digo yo, porque nos merecíamos desde un principio. Nos costó el partido, bueno, después también cosas de los 90 minutos que se dieron, las situaciones, hizo que estos 3 puntos valgan el doble. ¿Prevaleciste a la hora de la ejecución del penal? No, es mi manera de patear, no la cambio, me siento cómodo así, tengo la confianza también de mi compañero, el cuerpo técnico, no lo voy a cambiar. Vamos a prepararnos, tenemos una semana larga, acostumbrado a lo que veníamos haciendo, que era partido entre semana, ahora tenemos una semanita más larga, lo vamos a preparar bien, de la mejor manera, para tratar de cerrar el arco y bueno, clasificar también en casa. Estos son los resultados de la fecha 3 de la zona 1 de la Región Litoral Norte. Sporting de Santo Pipó cayó de local 2-1 contra Guaraní Antonio Franco. Y en Oberá, el partido fue suspendido entre Olimpia San Antonio y Mitre para el día lunes a partir de las 17 horas.
Así quedó la tabla de posiciones de esta fecha 3. Guaraní es el líder con 7 puntos. Lo escolta Mitre con 4 puntos, pero con un partido menos. Sporting está tercero con 3 puntos y Olimpia San Antonio aún no pudo sumar y tiene 0 unidades. La próxima fecha será la número 4. Guaraní Antonio Franco recibirá a Olimpia San Antonio en Villa Sarita, mientras que Sporting de Santo Pipó hará lo mismo contra Mitre.